Buenos días, mi nombre es Manuel Aguilar. Mi nombre es César Roldán. Les vamos a presentar un proyecto sobre el variador de velocidad Escabo-JMI, que está a cargo del ingeniero Ángel Isaías Lima Gómez. A continuación, mi compañero Manuel les dará una breve introducción sobre el proyecto. Pues, como todos saben, acabamos de terminar la parte más fuerte de la pandemia de COVID-19, el año que empezó desde 2020. Y aunque pues, fue algo muy difícil, también nos hizo ver áreas de oportunidad en el sistema educativo. Para nosotros que somos estudiantes de noveno semestre y pues esto lo seguimos padeciendo desde séptimo, octavo, pues fue una forma de identificar que para los laboratorios en específico se tenía mucho material que se podía ocupar ya o se implementaba normalmente, pero a distancia no había esta parte de material que se podía consultar y aparte de todo pues comenzar a trabajar en este caso con simuladores. O sea, faltaba un poco más el desarrollo de este tipo de materiales. Siguiendo esta línea y bajo la supervisión del ingeniero Isaías Lima Gómez, mi compañero César y yo comenzamos a trabajar con un equipo que se encontraba ya aquí en la facultad. Es el variador de velocidad de Escabo-JMI. Y bueno, es un aparato, un dispositivo de control de motores. Y lo que hicimos nosotros realmente fue desarrollar prácticas para que nuestros compañeros que elijan este módulo de especialización y que estén interesados puedan comenzar a trabajar, aunque a veces se dificulte el uso de los espacios por los tiempos, porque somos muchos alumnos en los laboratorios, agilizar esta parte por medio de empezar a trabajarlo de manera virtual, ya sea desde casa o en los centros de cómputo, porque bueno, teniendo el simulador que brinda el mismo fabricante, es posible llevar la programación y una vez que ya se tiene dominado este proceso, agilizarlo en el laboratorio y ya nada más se hacen las conexiones, que son muy sencillas. Mi compañero a continuación les va a explicar un poco más de este punto del funcionamiento de la práctica y cómo pueden visualizarse en el software. Lo primero que haremos será darle un giro horario al motor a una frecuencia de 60 Hz. Ahí se puede visualizar cómo la línea negra, la línea verde, sube. ¿Para qué? Porque, bueno, está trabajando ahorita a 60 Hz. Lo siguiente que haremos será darle 5 Hz al motor y de igual manera van a poder visualizarlo en la pantalla. Aquí podemos visualizar cómo baja el voltaje, cómo baja un poco la corriente y la frecuencia pues también bajó. Lo siguiente que haremos será darle una frecuencia de 100 Hz. Podemos observar cómo sube el voltaje, sube la corriente, ¿para qué? Para poder tener, ahora sí que llegar a los 100 Hz. Lo siguiente que haremos será darle una frecuencia de 10 Hz. Aquí podemos visualizar una frecuencia de 10 Hz. Podemos ver que la frecuencia, la línea de frecuencia, que es la azul, igual bajó el voltaje, igual bajó y la corriente también. Un poquito. Lo siguiente que haremos será darle una frecuencia de 90 Hz. Aquí podemos visualizar una frecuencia de 90 Hz. Lo que pasa es que baja la corriente, sube la frecuencia y sube un poquito el voltaje. Y se puede visualizar el funcionamiento de esto. En esta parte vamos a ver la simulación de nuestra práctica. Vamos a trabajar con 5 interruptores diferentes. S1 y S2 nos van a servir para poner en marcha el motor. S1 le va a dar un giro en sentido horario. Y S2 le va a dar un giro en sentido antihorario o reversa. De hecho, al accionar S2 podemos notar aquí en la pantalla que bueno, se activa un foquito que dice REV. Esto hace referencia a reversa. Los interruptores S3, S4 y S5 nos sirven para las diferentes combinaciones. En este caso, tenemos la posibilidad de configurar hasta 9 frecuencias diferentes. Vamos a iniciar accionando el interruptor S1 para un giro horario. Y podemos notar que bueno, vamos a estar trabajando con una frecuencia de 60 Hz. Y unas revoluciones por minuto de 1800. Accionaremos en este momento el switch 3, que nos va a estar entregando una frecuencia de 5 Hz y las revoluciones por minuto bajan hasta 150. La siguiente frecuencia que se ingresa va a ser desactivando S3 y activando S4, la cual nos va a dar una frecuencia de 100 Hz y bueno, podemos notar aquí que las revoluciones por minuto aumentan hasta llegar a 3000. Esto quiere decir que el motor está girando más rápido o más lento según bajamos o aumentamos la frecuencia. Vamos a ver también ahorita la frecuencia cuando se configura a 10 Hz. Estamos bajando de 100 que la teníamos a 10. Podemos notar aquí que las revoluciones por minuto bajan a 300 RPM. Y por último veremos lo que sucede cuando accionamos el interruptor 5, que en este caso nos va a dar una frecuencia de 90 Hz y unas revoluciones por minuto de 2700. A continuación, estaremos demostrando físicamente estos cambios en las revoluciones por minuto. De esta forma vamos a poder visualizarlo. Lo que les dije primero es que le daremos un giro horario al motor. Daremos el switch.
se va girando en sentido horario a una frecuencia de 60 Hz y vemos que tenemos casi 1800 revoluciones, 1800 RPM. Lo siguiente que haremos será darle una frecuencia de 5 Hz. Aquí podemos ver cómo el motor empieza a girar a una frecuencia de 5 Hz con unas revoluciones de 151.